amigos, mi nombre es Joel Romero. Bienvenidos al primer episodio de One Way Delivery Food en la ciudad de Orlando, Florida. Hoy nos encontramos en el establecimiento de unos grandes amigos emprendedores venezolanos que iniciaron este proyecto llamado Carne en Vara en esta hermosa ciudad visitada por millones de turistas en todo el año. Y quiero que nos acompañen a ver esta bonita historia de cómo inició este proyecto y cuál fue la trayectoria. Así que nada, acompáñenos. Jorge Camero, quien hoy nos va a contar esta bonita historia de cómo comenzó, de por qué comenzó y de muchas cosas más sobre Carne en Vara. ¿Cómo está todo, Jorge? ¿Cómo está? Gracias. Excelente, mejor que ayer y peor que mañana. ¿Por qué esta temática? ¿Por qué no otro tipo de negocio brasileño, puertorriqueño, dominicano? No, sino algo venezolano. ¿Por qué Carne en Vara? Es una pasión para mí hacer carne. Soy de Barinas, del Llano, y esta es una comida pues autóctona de los llanos venezolanos. Y bueno, cuando llegué aquí hablando, llegué hace 5 años, viendo la gran cantidad de venezolanos residentes aquí en los Estados Unidos, me propuse colocar Carne en Vara. Market de la OBT en Orlando, un pequeño proyecto, de verdad, con mucho esfuerzo, porque de verdad fue bastante esfuerzo y con muchas ganas. Entonces mi esposa y yo nos decidimos un día, bueno, vamos a montarlo y conseguimos este sitio aquí para colocar Carne en Vara. Qué bueno, yo sé que el trabajo ha sido fuerte, se ha visto los frutos, todo el mundo en Orlando conoce Carne en Vara. Gracias a Dios. Y el que viene a comer se va feliz. Sí. Después de gustar tanta ricura, ¿no? Ansioso por probar esta carne fuera de Chinazo. Fuera de Chinazo, bueno, está bien. Yo te puedo ofrecer como al cliente, aquí lo ofrecemos como al cliente le gusta. Okay. Hay un término que es bien asado, hay gente que le gusta el término bien asado, hay un término 3/4, okay. Y hay un término medio que es más rojo. Okay. Y de hace algún tiempo para acá estamos colocando también, que nosotros en Marina lo llamamos la gorda, okay, porque es la que tiene grasa. Por ejemplo, pedacito aquí, este pedazo, está bien asado. ¿Este qué término es? Término bien asado. Término bien asado. Asado sin grasa. Con el permiso, buen provechito para los que estén comiendo. Está bueno. Este para que quiera algo de grasita. Mira. Ya está un término más 3/4. Okay. Se ve un poco más rojo. Claro. Sí. Lo que llamamos almarina. Así, de la gorda. De la gorda. ¿Por qué? Porque tiene grasa. Bueno, en este momento... ¿Quieres probar? Claro. ¿Con grasita? Con grasita. Ay, Dios mío. Aquí viene, señores. Ya la primera tuve una sensación increíble en mi boca, así que vamos a ver qué pasa con esto. Esto ya es término medio, más rojo. Ok. Particularmente, pues esta carne así, en este término, es más jugosa. Ok. La carne bien asada ha perdido todo su jugo. Es cuestión de gusto. De gusto. Ahora, de gusto. Yo, a mí particularmente, yo me la como así. Eso te iba a preguntar.
porque tengo, he escuchado mucho de que los argentinos, por decir algo, que son famosos en el mundo, que las carnes son de las mejores carnes a nivel mundial, pero estoy dando cuenta que nosotros los venezolanos también tenemos nuestra excelente carne. Jorge, te pregunto, en muchas partes hacen carne en vara, pero ¿hay un secreto? ¿Cada quien tiene un secreto o todo el mundo puede hacer carne en vara? Sí, bueno, ahí cada quien hace la manera de... A su manera la carne. Tiene una manera de hacerlo. Okay. Nosotros, particularmente, para el llano, la carne es lo único que lleva sal. Esta carne es lo único que lleva sal, es hecha leña, totalmente a leña. Entonces eso le da su sabor particular. Okay. Y el resto es tener paciencia para la cocción. Okay. Entonces no hay secreto de ingrediente, básicamente, sino el secreto está en el preparador. ¿Cómo sabes tú de qué parte está el tres cuartos? Ok, bueno, la pieza la agarra, ¿verdad? Y depende de la dureza de la pieza. Ok. Sabes dónde está. ¿Ves? Mira cómo está de dura. Ok. Si la agarras aquí, mientras más dura, más asada está. Ah, ok. ¿Por qué te saqué término medio de aquí? Porque era lo más aguado que había. Ah. Está asada, agarra el sabor por dentro de su cocción de ahumado por la leña. Pero está término. Mientras más blanda, más roja. Más roja, ok. Okay, entonces, menos cocido. Claro, el cliente te pidió, fíjate, tócalo. ¿No te dé miedo tocar la carne? No, para nada. Yo soy experto. Mientras más carne, mejor. Porque ajá. Y agarras la vara. No. Yo prefiero seguir agarrando la carne. Entonces, fíjate. Ajá. Más dura, más asada. Vamos a hacer el corte aquí. Claro, yo también quiero hacerlo como si fuese yo a servirle al cliente. Pero ejemplo, primero explícame. Mira cómo está de asada. Ah, ok. Dura. Ok. Más blanda. Esta fue bien cocida. Bien cocida. Vamos ahora. El cliente te pidió tres cuartos. Tres cuartos. No profundiza. Entonces tres cuartos no es ni muy duro ni muy blanda. Tiene que ser aquí, más o menos. Ok, entonces agarramos acá. El cliente te pidió tres cuartos. Y picamos este pedacito aquí. Ahí está. Tres cuartos. Hermano, cualquier momento que necesite un empleado, claro, yo voy a meter mi aplicación. Es un término rojito, todavía muy jugoso. Fíjate la diferencia. Dale. Fíjate la diferencia de carne aquí. Esta porque, bueno, cayó aquí, pero aquí se ve la diferencia de carne. Mira cómo la carne está de seca. Claro. Porque es bien. Okay. Pero cuestión de gusto. Claro, cuestión de gusto. Viste que le gusta así. Otra cosa interesante de carne en vara que mucha gente...
gente creerán que solamente van a llegar y van a conseguir carne. Claro. Pero no solamente eso, sino que también hay cachapa, sopa, bueno, una cantidad de cosas que tienen ustedes en el menú, ¿verdad que sí? Ahora vamos a conocer esas cosas. Tenemos una sopa particular, una sopa particular que se llama sopa picadillo llanero. Esa es una sopa que nace específicamente en Barinas, hace muchos años. También saca ratón. Ah, bueno, ese yo creo que es el dato más especial que le podemos dar a la persona que nos están viendo. Bueno, precisamente yo no la conocía, la conocí aquí en Estados Unidos. Nunca le he probado la sopa de picadillo, creo que llegó el momento. Va a llegar hoy la sirven. Sí, claro. Entonces hoy vamos a probar la sopa de picadillo. Señora. Te digo, yo soy fanático de la sopa de res, la de costilla y la sopa de mondongo. Entonces, eso son mis preferidas. ¿Crees tú que me va a gustar la de picadillo si ese es el ramo que yo creo tengo? Que sí, porque tiene un sabor bien particular porque es hecha con esta carne. ¿Y es a leña también? Es a leña, esta carne, el sabor se lo da la carne en barra. Ah, ¿es hecha con esta misma con carne? Esta carne. No, eso no lo puedo acuerdo. Yo creo que había desperdiciado mucho tiempo en mi vida sin haber probado la sopa de picadillo, que es nativa de Barinas. De Barinas, ajá. Sí, ahí está, bueno, la vamos a probar. Pedazo de pan en la boca porque les va a dar hambre a los que vienen todo esto. Señores, llegó el momento. Todo esto no es para mí, no. A cualquiera. Bueno, hermano, llegó el momento, primera vez en mi vida que voy a probar el picadillo llanero directamente desde Barinas. Vamos a ver, aquí va, la primera cucharada, con permiso. Sí, tiene sabor. Qué vaina tan buena. Esto está bueno. Ya entiendo por qué me dijiste que era con este tipo de carne, porque le da la sensación el sabor, sí. a la carne en vara, ¿no? Señores, demasiado rico. Esto ya lo vamos a probar, pero de antemano les digo, ya yo he comido aquí y sé que esto es riquísimo. Así que yo estoy más emocionado de lo que ustedes se imaginan, porque yo quiero probar todo esto, hermano. Gracias. Buen estómago. Buen estómago, pero no como el de la vaca. Hermano, Jorge, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. De verdad, contento de que te siga yendo bien. Y sé que a uno lo mejor está por venir. Si Dios quiere, amén. Claro. Así que sí. Vamos a darle un mensaje a la gente. Trabajando duro. Los esperamos a todos por aquí. Estamos aquí en el Flea Market, 5022 Sur, Hora Blossom Trail, Orlando, Florida. Nuestro horario es viernes, sábado y domingo, desde las 11:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, de Instagram, Carne en Vara Orlando FL, y en nuestra página web www.carnenvaraorlandofl. Y bien, amigos, de esta manera llegamos al final del primer episodio. Esperamos que se lo hayan disfrutado. Por favor, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a este canal para que otras personas se enteren de esta bonita historia y por qué no se inspiren a iniciar un proyecto tan bonito como este. Hasta la próxima.
Thank you.